Perdón, es capítulo 1, 1, 3. Segunda de Pedro, 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa actitud media, en la sociedad, había una actitud media epicúrea, ¿no? Y no era tan estoica como lo que estaba ofreciendo Jesús, que tenía que ver con dejar, pues, esas apetencias de la carne, ¿no? Está también, entonces, la piedad, el amor a las cosas de Dios. Y también, en contraste con la impiedad, también se muestra en estos documentos, ¿no? De la carta. ¿Qué deberíamos trabajar un poquito de repente? A ver, ya vamos terminando esta parte de. Y vamos a entrar a las cartas de Juan. Bien. Entonces, segunda de Pedro, el capítulo 2, versículos 5 y 6. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptarles a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo y escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es el precioso, pero para los que no creen, la piedad de los edificadores desecharon, ¿no? Entonces aquí una actitud entre la piedad y el contraste de la piedad, ¿no? La impiedad en todo caso se muestra aquí, ¿no? Porque no rechazaron al Señor, ¿no? A la piedra viva. Muy bien, ahí terminamos esa parte de Pedro. ¿Hay alguna pregunta sobre eso o pasamos entonces a las cartas de Juan? ¿Ya? Pastor, con respecto al autor y a la fecha, sobre todo con el autor, ¿por qué se lo relaciona tanto con Judas, pastor? Bueno, como digo, por el problema de que el documento se ha encontrado que está escrito en un lenguaje bastante pulido y Pedro no era pues un hombre que dominara el griego, Claro, ¿no? según lo que yo he leído, pastor, un poquito, más o menos dice que, o sea, se demoraron bastante, ¿no? Los padres de los, o sea, los que hicieron el canon, se demoraron bastante en aceptar este libro, pastor. O sea, es muy cuestionado, ¿no? Y no es por el contenido, por si acaso, ¿ya? Y tampoco por lo que está hablando ahí, sino que uno era el uso del lenguaje, ¿no? Y otro detalle aquí que está hablando es, nosotros hemos aceptado esa incipiente gnosis, ¿no? Pero la forma en que está escrita ya dice algo más de ese movimiento gnóstico, que ya está más perfilado, que está más definido. Y esa definición es del segundo siglo, no es del primero. ¿Ya? Entonces nos dan pistas de alguna manera a ver que esta carta no es, pues, de Pedro, ¿no? Por ese motivo. Claro, no fue escrita principalmente por Pedro, ¿no? Eso es lo que se tiene en duda, pero Sí. según, a mí me gustaría, pastor, escuchar según su propio punto de vista, según usted,
¿Qué opinas? Si es según sus estudios realizados, ya. Si es de Pedro o no. Mira, es de Pedro. No, se ha encontrado las cartas y otras cartas también, ¿no? Otras epístolas, que en su tiempo eran consideradas pues, por un autor, y al final se ha encontrado de que no se encuentran los rasgos del autor, ¿no? Por la forma del lenguaje, el uso de las palabras, la forma de construcción del lenguaje en el griego. Entonces, hace pensar, y el uso de las palabras también, que no es muy común en las otras cartas de Pablo, esas cartas que están, esos documentos presentan palabras que no utilizaba Pablo, que no son propiamente de su tradición. Entonces, Pedro, no, estoy hablando en el caso de las otras cartas, ¿no? Y especialmente la de Pablo. Tesalónica, por ejemplo, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, se dice que no es de Pablo, ¿no? Y también las cartas pastorales dice que tampoco son de Pablo. Entonces uno va, ese hecho de que no sea de un autor, porque también de paso nosotros hemos recibido, ¿no? Vía los hermanos, ¿no? O la iglesia del pasado, hemos recibido estos documentos, ¿no? Y también hemos recibido sus propias costumbres, sus propias nomenclaturas, su propia forma de cómo entendían esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando estaba diciendo el pastor Javier Pérez y mencionaba eso, los apóstoles, y dice que perseveraban en la doctrina, ¿no? Y en la enseñanza de los apóstoles, ¿no? ¿No? Y que perseveraba en la palabra, ¿no? En las escrituras. Uno se pone a pensar en eso también. Bien, eso es lo que dice hecho los apóstoles, pero había escritura en esa época. La escritura que tenía la iglesia primitiva era la que nosotros llevamos. De hecho, que no había eso, no había. Pero ya en ese tiempo, en ese momento, Lucas menciona, entonces, que perseveraban en la palabra, perseveraban en Dios, perseveraban en la palabra de Dios, en las escrituras, ¿no? Y claro, el autor no conoce la palabra Biblia, así que no lo pone, ¿no? Ni tampoco se traduce de esa manera. Ya sería eso, pues, una, ¿cómo se llama? Un anacronismo, poner algo fuera de lugar, ¿no? Porque la Biblia, como documento y también como uso de la palabra, comienza a utilizarse en el siglo 5, 4 o 5, donde recién entonces se va afirmando un cuerpo libros canónicos, ¿no? Entonces, en el proceso es bien difícil y por eso, si la tradición dice una cosa, está bien que lo diga, no hay problema, ¿ya? Pero tampoco que se diga que porque no es de tal autor, entonces ya estamos quebrando la inspiración, la revelación. O sea, si es que la revelación, la inspiración y la palabra, entonces, por pensar de una manera, entonces se va a quebrar, entonces esas concepciones están débiles, ¿no? Porque la escritura no debe debilitarse al saber que puede haber sido construido o hecho por otra persona, ¿no? Ese no es el principal motivo o problema a dilucidar en la Biblia, ¿no? Finalmente a la Biblia no interesa quién haya sido el autor humano, por decir así, ¿no? Es lo que tanto guardamos nosotros. Sí, eso es de Pablo, ah, que sí, esto es de Pedro. No, de repente nos vamos a llevar sorpresas arriba, ¿no? Y ahí sabremos eso. Pero por otro lado, simplemente tomémonos como palabra, nada, como palabra de Dios y punto, ¿no? Deja de ser inspirada, deja de ser revelada porque no es de Pablo o no es de Pedro, ¿no? Eso quizás fue un momento en un momento de la iglesia, sí se estimaba esos aspectos, ¿no? Que la carta tenía que venir de un
apóstol. Si no es apóstol, lo rechazamos. ¿No? A veces queremos eso, pero no, que lo vuelva a que sí, pues, este documento se ha hecho por los apóstoles, ¿no? ¿Ya? Y que si ha sido escritor, yo no quiero que sea un escritor, ¿no? Quiero que sea un apóstol. Entonces ahí es donde viene la tradición a poner el juego, y la tradición, pues, dice así, ¿no? ¿No? Pastor, una manera de mirar las cosas. Sí, sí, hermana. En el capítulo 3, versículo 15, ahí tenemos algo que nos hace ver de que no puede ser ni de Pablo tampoco. Porque dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, de repente aquí Silas, ¿no?, con dirección de Pedro, pues podría haber sido más que seguido. Que se da para entender de que es de Pedro y no de otro. Claro. Que no es de Pablo. Referirse. No, se refiere a Pablo. Claro, se refiere a Pablo, ¿no? ¿Ya? A los escritos de Pablo. Y que por más que haya escrito esta segunda de Pedro bien, con un griego ya no elemental, como es la primera carta. ¿Ya? Porque eso se ve en el griego. ¿Ya? Es elemental la forma del uso del griego en la primera, pero el segundo te presenta un griego casi pulido, casi perfecto, ¿no? Sí. Muy elevado, ¿ya? Ahí se ve una diferencia, ¿no? Es como escribir, por ejemplo, a alguien que solamente ha llevado secundaria, digamos así, ¿no? Que ha llevado secundaria y escribe un documento, ¿no? Y viene otro, y después aparece otra persona que tiene otras, ha alcanzado otros niveles de conocimiento, y escribe también un documento, ¿cierto? Con el mismo tenor, la misma temática, ¿ya? Ambos escriben, pero uno va a darse cuenta la diferencia del nivel que tiene uno con el otro. Sí, pastor. ¿Verdad? Sí, ahora, dos formas diferentes. Claro. Sí. O la escritura de un niño, ¿no? Cómo escribe un niño y cómo escribe un doctor, ¿no? ¿No? Sí, pues. Es abismal la diferencia. ¿Ya? Entonces, el uso del idioma es también importante en este caso, ¿no? No parece, pero es así. Por eso es que se hace el estudio del griego también, el analizar el griego y ir a las fuentes y ver las palabras y todo eso para darnos cuenta. Entonces, acá, en esta epístola, sí, esta es característica paulina porque usa esto, 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 pero acá no, y acá usa otras palabras. ¿Ya? Y algunos explican, no, es que es una etapa superada del apóstol, ¿no? ¿No? Y yo me pregunto, ¿hay una etapa superada? ¿O es que Pablo escribe acá cuando todavía está en un intermedio del conocimiento teológico y ahora sí ya maduró de tal manera que ahora sí es posible ahondar en las profundidades de las cosas de Dios? Podría ser, ¿no? Pero pastor, sabemos que también que Pablo ha sido instruido por Gamaliel, entonces era bien entendido en cuanto exacto. A Pablo. Sí, no, y en el caso ahí, cuando Pedro se refiere a Pablo, está hablando de que los indoctos tuercen estas escrituras, las palabras, y las utilizan para su propio beneficio, y le cambian todo el sentido de lo que Pablo quería decir, ¿no? Eso es lo que trata cuando se refiere a esto y hacer la comparación entre las escrituras, las otras escrituras, como dice ahí, y lo que había escrito Pablo, ¿no?
Y así mismo uno podría decir también, entonces, este documento, entonces, si ha sido hecho en el primer siglo, ¿no? Entonces puede haber sido Pedro o un amanuense. O otro apóstol también podría haber. Otro apóstol, ya. Y si no, y si ha sido después del segundo siglo, entonces es otra la historia ya, ¿no? Entonces, ¿sí? Solamente tiene la tradición pedrina en todo caso, ¿no? Claro. El pensamiento de Pedro. Y eso se nota en la primera carta, el pensamiento de Pedro. Hay algunas cosas que repite aquí en esta segunda también, ¿no? Con respecto a la primera. Otro dato para entender que sí es Pedro es que en esta carta relaciona de que ha escrito una carta anterior, ¿no? Entonces, en esta relación dice, ah, primera de Pedro, entonces esta es segunda, ¿no? ¿Ya? Bueno, esa es la única referencia, por lo menos, que nos acerca a que puede haber sido Pedro en todo caso también, ¿no? Por último, eso sería, y cierra la situación, ¿ya? Ahora vamos entonces a las cartas de Juan, ¿no? Las cartas de Juan, del apóstol Juan. El apóstol Juan ha escrito varios documentos. El Evangelio de Juan y las cartas, estas cartas universales, ¿no? Ahí entonces encontramos cuatro documentos que corresponden a un solo personaje, que es Juan. Ahora, algún otro me dirá, no, pastor, espérese, falta Apocalipsis. Juan escribió Apocalipsis. Muy bien. Ahora diría yo, cuando voy al texto de Juan, del Apocalipsis, encuentro también algunas cosas que escribe en Apocalipsis que no tienen nada que ver con las epístolas. Bueno, es porque ese documento de la revelación, ¿ya? Tiene otro matiz y está bien por ahí, pero las frases o características que corresponden a Juan, que aparecen en los evangelios, que aparecen en las cartas, no aparecen en el Apocalipsis. En la revelación. ¿No? Claro. Entonces, por ahí algunos dicen la teoría de que no es Juan el evangelista. Pero pastor, ¿no? En Revelación o Apocalipsis dice yo Juan. Ahí sí, está. Sí, uh-huh. Pero ¿quién es ese Juan? ¿Quién es ese Juan? Es porque revelación. El nombre Juan, en la época de Jesús Juan, pues había muchos. Y aquí hay una teoría que pone Juan Stan, justamente es tocayo de él, y él dice, lo llama Juan de Patmos. Juan de Patmos no es el mismo Juan de los Evangelios, seguro. ¿Ya? Y hay la otra teoría que cree que era un tal Juan el Anciano, ¿no? Y que la misma carta de Apocalipsis, la misma revelación cuenta eso, de que es Juan el Anciano, ¿no? Y que ese Juan el Anciano no es exactamente el Juan de los evangelios, ¿no? Bueno, entonces se dan cuenta que hay estos datos ahí. Y lo doy para que ustedes conozcan, ¿no? No tanto en tono que tomen esa línea, no. Sino que haya un conocimiento de estas cosas también. Y cómo utilizarlas después, ¿no? Y saber también que en medio de eso también nuestra fe tiene que ser producida de tal manera que no debe ser interrumpida por causa de nuevas cosas que vamos aprendiendo que de repente no estaban en nuestra visión y nos va a llamar la atención, ¿no? Y en algún momento a veces nos va a dejar sin piso. Y tengo que volverme y afirmarme en el Señor para no caer, ¿cierto? ¿Ya? Porque mi fe no está cimentada, entonces, en una postura teológica de un cierto sector de cristianismo, o de cómo ven las cosas ellos, o cómo interpretan el texto, porque finalmente el texto por el Espíritu Santo también tú lo puedes entender de acuerdo a, digamos, hay ciertos niveles en ese aspecto ahí, ya, pero vas conociendo la voluntad de Dios, ¿no?
Muy bien. Tengo entonces las cartas de Juan acá. ¿A qué se enfrentaba Juan? ¿A qué se enfrentaba en sus cartas? Parece que todo da a entender que se refiere a las herejías, ¿no? Herejías combatidas por Juan, ¿sí? Y estas herejías que estaban inspiradas en el gnosticismo. Otra vez, un poco la idea de Segunda de Pedro, ¿no? ¿No? Pero acá sí está mucho más claro, ¿no? Es mucho más claro la referencia hacia aquellos que tenían esa vocación mística, ¿no? La gnóstica, ¿no? Y especialmente aquí se ve la forma de doceta. ¿Cuál es el docetismo aquí? La palabra doceta viene de doqueo. Doqueo, que es una palabra griega. Y uno dirá, doqueo, ¿qué cosa es de doqueo? Doqueo no tiene un referente en el castellano, claro. Pero la interpretación que le podemos dar a doqueo. Doqueo tiene que ver con mirada, con apariencia, ¿no? Entonces, aquí el doceta, la palabra doqueo, lo usa como tomando un perfil de algo, ¿no? Que no tiene una esencia propia, en el sentido de que, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿no? Entonces, podemos tocarlo, somos una realidad. La palabra doqueo implica algo así como que es irreal, ¿no? O es una apariencia, ahí está la palabra. Apariencia, de ahí viene la palabra, aparecido, ¿no? ¿No? Este parece un aparecido, porque desde el momento aparece, ¿no? ¿No? Esa es la idea de doqueo, ¿no? Una aparición, ¿no? Entonces, partiendo del principio de que toda la materia es intrínsecamente mala, era inadmisible una encarnación auténtica del Hijo de Dios, ¿no? Que en el caso de la gnóstica no entendía eso, ¿no? Porque un Dios puro, puro, ¿cómo puede mezclarse con un ser humano malo, malo, malo? ¿No? Eso es absurdo, ¿cierto? Lo escuché una vez a un judío decir eso, ¿no? Un maestro guía de la comunidad judía. Y decía, el tropiezo más grande de las escrituras es Cristo, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser que él pueda ser Dios? Dios no puede mezclarse con lo material, con lo humano. Dios es espíritu, ¿no? Bueno, es un punto de vista, pero era un punto de vista muy filosófico, ¿no? Había que romper esa idea filosófica para recién llegar a entender, ¿no? La grande de la presencia de Dios y de su encarnación, ¿no? Por medio del Hijo de Dios. Así que los docetas decían que el cuerpo de Cristo no era real, era solamente una apariencia. De ahí viene la palabra doceta o docetismo. Esta herejía seguía, si seguía así, y como parece, la línea de Cerinto, el gnóstico residente en Éfeso, también en los días del apóstol Juan, que estableció la diferencia entre Cristo y el Jesús humano. Cristo el Espíritu descendió sobre Jesús en el bautismo, pero le abandonó antes de la cruz. Esa era la idea del doceta, ¿no? Salta a la vista que esta doctrina era una negación radical de los fundamentos cristológicos del Evangelio, a la vez para que anulara la eficacia redentora de la muerte de Cristo. Entonces, estos documentos o materias que son de corte ritual, ¿no es cierto? Anulaba, dice, la eficacia redentora de la muerte de Jesucristo, ¿no? Ahora, dentro de las cartas, vamos a quizás hablar, voy a pedirles que
hagan ustedes un bosquejo para la próxima semana, ¿ya? De las cartas de Juan, de estas epístolas, primera, segunda y tercera, ¿ya? Un bosquejo de cada una de ellas, ¿ya? Para ver contenido. La segunda epístola está dirigida a la señora elegida, ¿no? Esta señora elegida, ¿quién será esta señora elegida? ¿No? En los días de la iglesia primitiva, Jerónimo entendió que esta referencia era a una iglesia. Clemente de Alejandría también creía que estaba dirigida a una dama llamada Quiria, ¿no? Y así, había en cada punto de vista que han tenido pues su propuesta, ¿no? La posición entonces de este escritor es que el término elegía, el término señora que fue elegida, señora elegida, se aplica a la iglesia. Y el versículo 13 implica que una congregación saluda a otra, ¿no? Y no se conoce nada acerca del área específica de la iglesia a la cual la carta fue enviada, ¿no? Puesto que las tres epístolas son parte tan íntima del mismo motivo y diseño del lápiz, puede asumirse con seguridad que está dirigida a una iglesia cerca de Éfeso. ¿Por qué? Porque se supone que Juan, el bautista, Juan, el predicador, ¿no? ¿Ya? El autor del evangelio, ¿ya? Está haciendo su tarea en Éfeso, ¿no? Es posible que sea así. Entonces ahí está la señora elegida, ¿no? Ahí algunas semanas pueden decir señora elegida. Bueno, y la espiritualizar también la interpretación y ponerle señora elegida a la iglesia es mitificarla también, ¿no? ¿No? Mientras eso no tergiverse la condición, porque podía llevar qué cosa, hacer procesiones, a hacer estatuas gigantescas en honor de la Virgen y otras cosas, o de estos personajes. Y entonces ahí sí, eso está completamente fuera de lugar de aquello que Dios ha establecido, ¿no? La tercera epístola fue dirigida a Gallo. Fíjense que es Gallo, ¿no? No es Gallo. Gallo. El nombre era común en el primer siglo. Y no se sabe, o no hay manera de saber si este Gallo, que es nombre común en el primer siglo, ¿no? Y no hay una manera de saber si este Gallo es el mismo nombrado en otras ocasiones en el Nuevo Testamento, ¿no? 1 Corintios 1:14, por ejemplo, habla de un Gallo. Pablo indicó otras ocasiones diversas en el Nuevo Testamento, también 1 Corintios 1:14, ¿no? Pablo indicó que un gallo es el mencionado también en Romanos 16:23, porque Romanos fue escrita desde Corinto. Pero aquí también otro aspecto, pues este nombre parece que era muy popular en su momento, ¿no? En Hechos 19:29, por ejemplo, aparece un personaje llamado Gallo. ¿Ya? Un cristiano macedonio que viajaba con Pablo. Lo que sabemos de este Gallo es que posiblemente ha sido de corte helénico, ¿no? Ahora, este Gallo de 19-29 fue arrestado con Pablo por la ira de los plateros, ¿no? En Efesios, y en Hechos 20-24 se menciona al Gallo de Derbe que acompañó a Pablo de Éfeso en Medina, y el Gallo de Derbe y Macedonia, ¿no? Puede ser, ¿no? La misma persona en todo caso, ¿no? Es muy dudoso que cualquiera de los hombres llamados Gallo en relación con el ministerio de Pablo fuera también el Gallo de tercera de Juan, ¿no? Eso también es otro detalle. En todo caso, entonces, este Gallo... una broma, ¿no? Este Gallo es de otro corral, ¿no? ¿No? Un Gallo de otro corral.
Al final no sabemos quién es este gallo, ¿no? O sea, si es que hay una mención de él en las epístolas anteriormente y si corresponde o no a él, esto va a quedar siempre ahí, en esa inquietud, ¿no? Bueno, mirando entonces la primera carta, vamos a tener que hacer quizás solamente una parte de introducción de la carta a primera de Juan, y lo demás lo vamos a hacer la próxima semana, ¿no? La partida literaria aquí no da nombre ni tampoco identifica a sus destinatarios de los primeros tiempos de la iglesia. Se sugiere el nombre de Juan sin que sugiera otro nombre. En la segunda y tercera carta solo se reconoce como el anciano, ahí está, ¿ves? Juan el anciano, ¿no? La fecha posiblemente está entre 90 y 95, en la fecha de composición original, que debe haber sido la última década del primer siglo. Juan está desterrado ya más o menos por el año 94 después de Cristo en Patmos. ¿Ya? Y esto lo hace por mano de Domiciano, hermano menor de Tito, quien fue asesinado en 96 después de Cristo. No, a ver, sí, después de Cristo. Y después fue puesto en libertad. Las cartas pudieron ser escritas antes o después de Destierro. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la fecha. Fecha bastante tardía, se encuentra. Lugar ahora. Lugar puede haber sido Éfeso. En la anterior puede ha sido Roma. Esta podría haber sido en la etapa de la cautividad. Muy bien. Acá están los propósitos de las tres cartas. Esto nos va a ayudar en parte. Y después vamos a mirar algunas las características y podemos trabajar un poco eso. A ver. El propósito entonces, Juan, motivada por las nocivas influencias que la iglesia ejercía, las doctrinas erróneas, la carta no se queda en la apologética, sino que se eleva para conducir a los creyentes a alturas inconmensurables, ¿no? A alturas de gozo completo, de comunión con el Padre y el Hijo, ¿no? Uno, capítulo 1, versículo 3 al 4. Y para confirmarles en la certidumbre de que son poseedores de la vida eterna. 5.13. Una obra evidentemente pastoral es esta carta. Y es de tono cálido e íntimo. Para recibir consejo en realidad y de la tarea pastoral, creo que esta carta es excelente, ¿no? Y que hay que diferenciarla en todo caso, ¿no? Segunda de Juan, enfatiza la importancia de la obediencia, el amor, la perseverancia en la doctrina de Cristo. Todo esto es un antídoto insustituible contra las falsedades y lo que se llaman palabras o mitos engañadores también, ¿no? Tercera de Juan, por otro lado, dirigida a Gallo, tiene un doble propósito. Denunciar los abusos de Diótrefes, uno que se hacía pasar por discípulo, ¿no? Y la recomendación a Demetrio, versículo 11 al 12. Esta carta de Tercera de Juan, se dan cuenta, no tiene capítulos, no necesariamente tiene que tenerla, ¿no? Pero todavía estamos en eso. Recomendado entonces a recomendar a Demetrio, versículo 11 y 12. Aquí encontramos que es una carta personal, ¿no? Una carta personal. Ahora, algunas características para mirar de este documento que podría ser en 1 Juan, por ejemplo. Bueno, sí, se duda en algunos casos, en algunas corrientes, sobre quién es este Juan, ¿no? O quién es el autor. Los grandes temas son presentados en esta carta de 1 Juan
de manera antitética. ¿Cuál es el sentido del antitético? Es de por oposición, ¿no? Se presentan entonces estas temáticas como oposición del uno al otro. Y generalmente estas propuestas siempre están divididas en dos, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, el concepto de luz, tinieblas, vida, muerte, verdad, mentira, amor, aborrecimiento, también puede ser odio, ¿no? Dios, que se manifiesta, y el maligno, por otro lado, ¿no? Eso es más o menos lo que vemos en esta documentación, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, a Cristo y el anticristo, el enfrentamiento de Cristo con el anticristo, ¿no? Y también se muestran las ideas capitales como fe, justicia, amor. Estos no son bueno, esa es más o menos la idea acá, ¿no? Y las ideas capitales, fe, justicia y amor, ¿no? Que también son parte de las virtudes teologales. Estos entonces son tratados, estos temas, en tres ciclos sucesivos, ¿no? Ahí aparece, ¿no? 1:5-2, versículo 28. Después 2, versículo 29, y al versículo 4. Y luego el 4:6 es el capítulo del 4-7 y el 5-12. Por otro lado, la ética nos obliga a ser el cristiano a expresar su amor, ¿no? ¿Y cuál es la forma, en todo caso, que debemos considerar como cristianos en cuanto al amor? O de repente podemos trabajar esto del uso de la jerga gnóstica como nuevo significado. Por ejemplo, esto lo dice Pablo también, ¿no? Andar o estar en la luz o permanecer en Dios. Ya son palabras de un significado muy particular, sobre todo si está alrededor de Jesús. ¿Ya? Ahora, lo conciso de la enseñanza y la profundidad de las mismas garantiza también su entendimiento, ¿no? Primera de Juan 1:9, lo muestra ahí. Y aquí hay una mención a Segundo de Juan y luego a Tercero de Juan. Segundo de Juan, la relación entre el amor y la verdad, ¿no? Versículos 4 al 6. La actitud hacia los engañadores. Ahí también tenemos entonces a versículos 9 al 11, ¿no? Hay que denotar que no hay capítulos en este... En esta carta, porque es una carta corta, ¿no? Tercero, Juan, lo que esperamos de los discípulos y la actitud ante la posición de la autoridad, capítulo 9 al 10, ¿no? Bueno, ahí tenemos nosotros una parte de esto y esperamos que de alguna manera vamos trabajando esto y quiero la estructura del bosquejo para la próxima semana, ¿ya? De estos libros, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Aquí en esta propuesta se está tomando y se está asumiendo la tradición juánica o juanina de estas cartas, ¿no? Y hemos dicho que existe la otra teoría, que es la más cercana, que también en los padres de la iglesia tenían ese problema, ¿no? De la duda de segunda y tercera de Juan, ¿no? Ese es el otro lado también, hermano César,
no solamente segunda de Pedro era dudosa para la iglesia de aquel tiempo, sino también segunda y tercera de Juan, ¿no? Muy bien. ¿Están o no están? Están casaditos, ¿no? Ya, vamos a terminar. Sí, estamos, pastor, estamos un poco cansaditos. Sí, eso sí. Y algunos ya se fueron también, creo. Han quedado solamente dos, cuatro. Cuando viajo con el carro, me canso. Ah, ya. Bueno, eso es natural. ¿No? Ah, no, sí están los demás acá, sí, ya los vi. Sí, hermano, ¿dónde fue la conferencia o la charla? En San Juan de Miraflores. Sí, San Juan de Miraflores, que es bueno, las iglesias de la IP Cristo están pues alrededor de la ciudad, ¿no? No están en el centro, no tenemos iglesias en una parte central, ¿no? Están casi en la periferia, ¿no? Entonces tenemos en San Juan, tenemos en San Juan de Lurigancho, tenemos en Ventanilla, tenemos Los Olivos, ¿no? Por ahí están. La única que más o menos está al centro es la Casa del Señor de San Borja, ¿no? ¿No? Sí. Entonces ahora ya depende de cada uno y ustedes también en su momento de crear nuevas iglesias y no sé, pues si alguno se anima a ir digamos abarcando también esos espacios donde no hay, ¿no? Tienen que llevar al hermano Leo, el hermano Leo con poder. Ajá. No, ese poder y otra cosa más que justamente el ¿cuántos han escuchado al pastor Rafito? Se fue nuestra hermana, bueno, Carlos sí estuvo presente. Y nuestra hermana Aide también estuvo, pero parece que ya se salió, también la escuchó. Y estuvo adelante todavía, muy. Ahí está el hermano, creo que está en espíritu. ha fallado. Alexis, ¿no? También. No se le ha escuchado bien. A ver si también estuvo. A ver si lo vi también, sí. Pero fue contundente, ¿no es cierto? Pastor Rafito, ¿no? Para los que escucharon. Y que nos anima eso. Ojalá que hayan grabado, pues, eso, ¿no? La exposición de él, aunque fue bastante larga. Casi 2 horas, ¿no? Sí, empezó a las 3 y terminó a las 5:10, más o menos. ¿No? Entonces creo que serviría de modelo de alguna manera, ¿no? Y para algunos que quieren también él va a venir en noviembre y se puede hacer una campaña evangelística, ¿no? Sí. A ver, 2 horas no es nada, pastor. ¿Ah? 2 horas no es nada. No es nada, pues, pero ya le dijeron que nos pasamos mirando. Es como si hubiéramos 2 partidos seguidos del Mundial. Ahí en la hoja que dimos, viendo nuestros puntos de vista, yo el único inconveniente que he visto mal es el tiempo, pues tiene que haber más tiempo, 2 o 3 días quizás. Sí, ¿no? Sí, eso sí, podía haber sido. Esos 3 temas que tocó, podía haberlos tocado en 3 momentos, ¿no? Uh-huh. En 3 momentos, pues. Y ahí se podía haber desplayado un poquito más. Ah, ya la vi, hermana, y de ahí entró. Sí, pues. Estábamos hablando del pastor Rafito. Hasta, pero fue edificante, pastor. Para mí sí, o sea, muy buena la exposición. Sí. Es un gran hombre de Dios. Yo lo conozco del 75 que llegué a la iglesia, ¿no? ¿Ya? Qué tal integridad, pastor. Cuando todavía no era pastor él y tenía un mover de evangelista y también esos testimonios que contó, las experiencias que contó, son reales, ¿eh? Son de verdad. ¿Ya? Y
Eso que también mencionó, y lo hizo, parece, con mostrando humildad, ¿no? Cuando él dijo que no tenía academia, no tenía títulos, no había ido a la universidad, era un muchacho que su juventud se había perdido y que no era letrado, ¿no? Pero Dios lo utiliza, ¿ya? Y encima él tuvo un problema de niño, parece que es le dio la UTA y tuvo problemas aquí en la cara, ¿no? Tenía unas cosas manchaditas, ¿ya? Y es bajito, bien bajito, ¿no? ¿Ya? Y por eso le decía, bueno, no tengo apariencia, dice, no tengo nada, pero en la iglesia de Lince, la gente que lo estimaban ahí, lo estimaba mucho, ¿no? Y gente de otros lugares, ¿no? Gente, como él decía, no, allá en Lince, pues había chicas bonitas, muchachos bien simpáticos, altos, ¿no? De familias pues, bastante especiales, ¿no? De mucho dinero. No, no tengo nada a decirle, ¿ya? Pero Dios lo utilizó y fíjense cómo, ¿no? ¿Ya? Y ahora, bueno, tiene 76 años y sigue. Y miren que tiene la misma capacidad, miren cuando la unción de Dios permanece, cuando uno persiste en la obra, ¿no? Una vida consagrada, en la vida consagrada en la oración, pastor. Hombre, sí, oración. Sí, ese es un testimonio de él, es bárbaro, ¿no? Por eso es que se hicieron muchas cosas, ¿no? ¿Ya? Y claro, a veces por ya a él no lo entendieron en la iglesia, ya tuvo que salir, ¿no? Ahora ya está haciendo su trabajo de forma independiente, ¿no? Pero es un hombre de Dios que, como digo, con un amor por las almas, ¿no? Esa es su característica. Y nos lo transmitía a todos. A todos nos transmitía. Por eso que todo el mundo tenía que ver con Rafito. Y mira, han pasado tantos años que ahora, todavía la gente que más o menos son de esa época recuerdan a Rafito. Y algunos no saben quién es, han escuchado hablar de él, ¿no? Pero hizo mucho en la obra también, ¿no? Bueno, ese fue uno de los tantos hombres de Dios del movimiento de Lima, en el encuentro con Dios, que ayudó mucho, que hizo mucho en la obra de ese movimiento, ¿no? Otro fue el pastor Smith, otro fue Eugenio Kelly, otro fue quizás Jorge Herrera, David Sumarriba, otros hermanos que también se fueron añadidos. Fueron muchos más, ¿no? Que estuvieron eso y Dios los utilizó, ¿no?